Bona tarda, alcalde. Les persones que no em conegueu, sóc la Marina Jarque, sóc la directora de comunicació corporativa de l'Ajuntament de Viladecans i acompanyo a l'alcalde en el xat que tenim mensualment. Mireu, avui celebrem el primer xat del curs i tornem a arrencar amb força amb aquest nou format. A pocs dies de començar i estrenar la Festa Major d'enguany. I aprofito per comentar-vos i aturar-me un moment per explicar-vos que serà, evidentment, una Festa Major diferent, però que serà segura i que serà doncs, amb activitats per tothom. En aquesta ocasió ja haureu llegit a la revista que us deu haver arribat a totes les vostres bústies o bé també a viladecans.cat. Hem adaptat les activitats per mantenir l'esperit festiu, però òbviament, i sent conscients de la situació extraordinària que estem vivint, hi haurà algunes novetats. Entre les novetats, explicar-vos que estrenem un escenari online a xarxes i a YouTube i un escenari itinerant que recorrerà diversos carrers de la ciutat portant doncs, les activitats festives perquè les visqueu des del balcó de casa. I també hi haurà algunes activitats presencials. Aquestes seran amb aforament limitat i amb una entrada solidària d'un euro que podeu aconseguir a viladecans.cat o bé al web de Triumf Teatre. I en aquest cas, doncs, com a Ajuntament hem adoptat totes les mesures de protecció de tots dels recintes, la desinfecció, l'entrada esglaonada, etc. Però és essencial que tots i totes col·laborem amb les mesures de seguretat. Ho trobareu tot molt ben explicat a viladecans.cat/festamajor. I com sempre, no em vull estendre més, així que anem per feina. Comencem el xat de l'edició de setembre i com ho farem? Doncs tindrà una durada aproximada d'una hora. Durant aquesta, el que faré serà llegir les preguntes que ens han anat arribant els dies previs quan obrim la finestra de fer preguntes a l'alcalde. Les aniré llegint una per una. I l'alcalde les contestarà, com sempre, en l'idioma que heu enviat al vostre comentari. Per tant, anirem alternant català i castellà. Si en aquest temps de durada doncs, hi hagués temps suficient o per respondre d'altres preguntes, aprofitarem per contestar preguntes que habitualment li feu a l'alcalde en les seves xarxes socials. Val? I així doncs, hem escollit aquelles que generen sempre doncs, més interès. Dit això, doncs, comencem amb les preguntes d'aquesta edició. I a veure, tenim la primera d'en Miguel Gisbert que pregunta, senyor alcalde, l'arbrat que tenim al carrer Carles Altés entre 2 de maig i General Prim, ja que algun gairebé entra en els habitatges amb els fruits que cauen, que deixen les voreres fastigoses, i el niu de defecacions i orins, els gossos en les bases. Molt bé. Bueno, en principi, a tots agraïm-vos també la presència i donar-vos també aquest moment que estem a punt ja de començar la Festa Major. Abans la Marina ja ha fet un repàs a totes les activitats que organitzarem, que són moltes, amb aquest format nou que lamentablement el Covid ens obliga, la situació que estem, ens obliga a tenir. En tot cas, enhorabona a tots. Espero que hagueu passat un bon estiu, que tingueu salut i que esteu tots bé. I començarem amb aquesta primera pregunta. Normalment nosaltres fem cap a l'hivern, que és l'època en què es produeixen tota la poda dels arbres, perquè és quan, com expliquen els jardiners, és el millor moment per fer-ho, perquè no, és quan l'arbre està adormit, per així dir-ho, i per tant és millor fer la poda en aquells moments. Sí que fem repassos amb alguns punts que tenim identificats i que es pot fer i que l'arbre es pot manipular sense problemes. En aquest cas concret no ho tinc ara present, però en tot cas sí que parlaré amb els serveis municipals per veure si podem fer algun tipus d'actuació, perquè sí que és veritat
i dintre dels passos que fem, sobretot, un dels elements que tenim més en compte és aquests arbres que entren i envaeixen d'alguna manera els habitatges de la gent. Això, lògicament, en carrers molt petits ens passa molt, però és clar, l'alternativa és no tenir arbres, no tenir arbres que donin més sombra o que siguin de característiques que no són les adequades. No? En tot cas, sí que tenim especial cura amb això. Aquí la col·laboració dels veïns és molt important, com el teu cas, i en tot cas sí que l'idea dels serveis que facin una repassada a veure si podem fer alguna actuació puntual que ajudi a millorar aquesta situació. Molt bé, doncs passem a la següent qüestió. En aquest cas, en José Miguel Cano fa més que una pregunta, diría que es un prec. Digo, hola, Carlos Ruiz, te quiero decir que me gustaría trabajar por las tardes en el Centro Abierto Montserrat, una de ayudante de monitor de lunes a viernes y a todas las salidas como un monitor más. Mi sueño es ser monitor de comedor de Centro Abierto, Splay o CAU. Muy bien. Oye, pues enhorabuena, es encomiable de trabajar a nivel social, el querer trabajar ayudando a las personas, yo creo que es un bonito sueño, ¿no? Que es tu sueño. En todo caso, para hacer este tipo de trabajos, lo que sí te hará falta será una titulación específica de monitor. Normalmente, regularmente, hay muchas convocatorias para poder sacar esta titulación, porque como bien debes conocer, hay muchas actividades en las que se requiere este tipo de perfil, ¿no? Monitores de comedor en las escuelas, en centros abiertos, como es el caso de servicios sociales, en actividades extraescolares. Es una titulación que es muy importante para trabajar con infancia y con jóvenes, ¿no? Y por tanto, lo que te recomendaría es, en primer lugar, el poder tener esta titulación, es decir, acogerte a alguno de los cursos que se organizan. Desde el ayuntamiento mismo te podemos ayudar, tanto en Canchic, en el Servicio de Juventud, como también desde Can Calderón, y con esta titulación entonces ya podrías acceder a alguno de los servicios, bueno, presentar el currículum y buscar esa oportunidad. Por tanto, enhorabuena por tener claro ese deseo y lo primero es esto, que sacarte el título de monitor y por tanto a partir de ahí, incluso a través de la obtención del título ya acostumbran a hacerse sugerencias, a salir oportunidades. Que es mucho más fácil. Lógicamente, en todas se requiere este tipo de formación. A continuación, la Ana Arribas pregunta, me gustaría saber si se va a hacer alguna mejora en la avenida Dr. Fleming a la altura del número 7, en la zona del Badulaque y los dos bares. Son un foco de problemas, cucarachas y gente incívica que no respeta a los vecinos que vivimos en esa zona. Bueno, es una zona donde estamos haciendo muchas intervenciones y sin parar prácticamente desde hace años. Sabes que hay todo el plan de barrios donde se ha hecho toda la renovación de todos los interiores, toda la zona nueva que hicimos, el paseo, la avenida de Ponent. Ahora estamos trabajando ya también en continuar con el plan que aprobamos con los vecinos de tirar adelante el proyecto de continuar toda esa zona verde y todos esos espacios para comunicar prácticamente con Gavà también, y por tanto va a haber una mejora general de todo el entorno. También tenemos especial esfuerzo en los servicios de limpieza, en los servicios de vigilancia también. Ahora mismo acabamos de poner en marcha un dispositivo de este tipo que vamos regularmente haciéndolo de acuerdo con Mossos, por tanto es un barrio en el que estamos dedicando muchos esfuerzos. Es verdad que hay algunos problemas en algún punto, pero bueno, también los tenemos identificados y lo que estamos intentando es, con la colaboración de los vecinos, como es tu caso, el poder intervenir. Por tanto, te agradezco el que me señales específicamente el punto y en todo caso lo hablaré con mi concejal de seguridad y con los concejales, con los responsables de Espai Públic para ver si podemos intervenir. Pero seguramente ahora con las nuevas reformas que se van a hacer, con la continuidad del plan de barrios que teníamos, seguramente muchos de estos problemas van a tener menos incidencia.
Continuem parlant d'espai públic, aquest cop amb el Juan Galán, que pregunta: quiero preguntar por las limpiezas de la ciudad y plan de acción que se tiene para tener otra vez la ciudad como antes del inicio del estado de alarma. También me gustaría preguntar y pedir mayor presencia policial y de agentes cívicos para la vigilancia. Bueno, es verdad que a raíz del COVID, no solo con la limpieza, con muchos otros servicios, en las primeras semanas, sí que, en los primeros meses, sobre todo con el confinamiento que tuvimos, hubo dificultades para mantener el nivel de los servicios, no nosotros solos, todos los ayuntamientos y todas las instituciones, ¿no? Pero justamente lo que hicimos fue intentar adaptar los servicios a la nueva situación, incentivar e intensificar muchos de ellos. Por ejemplo, hemos incrementado la desinfección. Piensa también que, por ejemplo, tuvimos que hacer un cambio, que eso nos llevó un tiempo, en todo el procedimiento de desinfección, todo el procedimiento de limpieza de la calle, de preparación del personal, de los productos también que se tenían que utilizar. Es decir, hemos tenido que ir haciendo muchos cambios que seguramente han alterado la norma que teníamos, ¿no? Ahora, actualmente, lógicamente, todos estos cambios ya están incorporados, estamos preparando nuevas modificaciones, se han incrementado los servicios de desinfectación, se han incrementado también los horarios, todo lo que es el barrido de calles, todo lo que es todo esto, lógicamente, con la situación lo hemos incrementado muchísimo, y también, un tema muy importante, es la vigilancia y la atención a los temas cívicos, ¿no? Y a que la gente mantenga las normas. Bueno, pues acabamos de contratar 6 personas precisamente para reforzar este tipo de acciones, aparte del incremento de servicio que he dicho ya antes que teníamos con el tema de limpieza, ¿no? Estamos también, nuestra intención es cambiar todo el sistema de limpieza de la ciudad, no solo a raíz del COVID, ya era un proyecto que teníamos en marcha, tanto de la recogida de basuras como de lo que es la limpieza diaria, ¿no? Y estamos ahora rehaciendo todos el pliego de condiciones, todas las condiciones que queremos tener para poder hacer una nueva contrata, un nuevo concurso que nos permita hacer un cambio en el sistema. Ese cambio va a tener muchos elementos nuevos, ¿eh? Por ejemplo, adaptar, no todos los barrios se van a coger igual, porque hay unos barrios que tienen dificultades a la hora de pasar los camiones o por las dimensiones o por el volumen también de lo que se recoge. Entonces vamos a intentar hacer un sistema, un servicio más adaptado, un servicio, en el caso de la recogida de basuras, que tenga en cuenta eso, las diferencias entre barrios, las diferencias de intensidad también en cada una de las zonas, y lo mismo con la limpieza, que ya hemos incorporado muchas novedades, como te he dicho antes, a raíz del COVID, ¿no? Y que vamos a intensificarlas, porque lógicamente todo ese aprendizaje que hemos hecho, todos esos cambios que hemos hecho, ya prácticamente ahora se incorporan en la actividad normal de limpieza. Por tanto, yo creo que el sistema va a evolucionar bastante, ya ha cambiado algo en los últimos meses, va a evolucionar bastante. Por ejemplo, un tema que es muy importante es la recogida de muebles. En estos momentos hay 3 veces más recogida de muebles que hace 5 años, por ejemplo. Es decir, se ha incrementado, se ha multiplicado por 3 el volumen de residuos, de muebles, que deja la gente en la calle para poder recoger, ¿no? Por tanto, todos estos servicios se están adaptando, porque lógicamente nosotros hemos de intentar que se adapten a las circunstancias actuales. Pero en ese sentido sí que te puedes estar tranquilo, porque estamos trabajando tanto en una mejora de los servicios de limpieza diaria, como también en un cambio bastante importante en todo lo que es la recogida de basuras. Y sin duda, seguramente podemos invitar a Juan Galán dentro de unas semanas a poder participar en diversos foros donde precisamente sí. lo que estabas contando, alcalde, de cómo estamos repensando. Que me olvidé decirles, sí, que nosotros precisamente lo que queremos hacer es un gran proceso de participación ciudadana, porque aquí lo que se trata es de adaptar todos estos servicios a cada una de las realidades de cada uno de nuestros barrios, y eso lógicamente lo hemos de hacer con los ciudadanos y ciudadanas. Y por tanto se va a hacer a través de un proceso de mecanismos de consulta, de propuestas, de abiertos, ¿no?
que nos permitan apuntar y mejorar al máximo el servicio. Perfecto. La siguiente pregunta la formula Natalia Gómez, que si no estoy equivocada la tenemos en directo ahora mismo siguiendo el chat. Y Natalia pregunta, ¿cuál es la situación del casino de Albarrosa y sus alrededores? Es una vergüenza ver la situación actual del casino, quemado, ocupado y destrozado, y necesitamos una solución ya. Si estuviera en el centro se tomarían medidas más rápidamente, ya que hay una limpieza nula en las calles. Bueno, claro, aquí el problema del casino de Albarrosa es que no es propiedad del ayuntamiento, ni hay un propietario en este momento. Bueno, el propietario es la Sareb, por tanto, es muy difícil el poder tener un contacto para ver qué se quiere hacer con este, los propietarios actuales, qué quieren hacer con este equipamiento. Nosotros ya nos hemos dirigido varias veces, anteriormente aún era más difícil porque a través de un concurso había caído en manos de unos subasteros, era una circunstancia un poco complicada, ¿eh? Las circunstancias esas que ha tenido el casino. Y es realmente un problema que a nosotros nos preocupa mucho porque queremos, lógicamente, que se mantengan buenas condiciones y esta situación no ayuda en nada, ¿no? Estamos intentando contactar con Sareb y ver qué intenciones tienen para ya, de una vez por todas, el que pueda ponerse en marcha de alguna manera, hacer algún tipo de ejemplo de lo que sea, de servicios, bueno, dentro de las posibilidades. Es verdad también que el tipo de edificio que es y el tipo de servicios que puede tener son muy complicados, no son cualquiera, está situado en una zona que tampoco es una zona comercial, quiero decir que en ese sentido tiene muchos problemas, pero bueno, yo espero que pronto podamos tener una solución, como mínimo que la salen de una respuesta y que podamos trabajar una respuesta hacia el casino. Pero lógicamente es el problema que tenemos cuando una propiedad, claro, no es pública, sino que es un privado, el ayuntamiento ni ninguna institución podemos intervenir. Lo único que te permite intervenir es un juez y ha de ser en circunstancias muy extremas. De acuerdo. Canviant de tema, l'Àlex Moreno pregunta, diu, hola, bones, senyor Carles Ruiz, teniu en ment fer un casal de cultura popular que es puguin exposar les figures del nostre poble i que la gent les pugui veure? Sí, aquest és un element que ens ha preocupat bastant perquè comencem a tindre ja un bestiari i unes figures, no? Entre el mamut, els gegants, bueno, tenim bastants elements, no? Actualment ja els tenim al casal de l'Ateneu de Cultura Popular de Can Majori i allà es poden veure, estan a la vitrina i estan visibles. Sí que és veritat que també el mateix equipament se'ns ha quedat petit i hi ha un projecte de remodelació i d'ampliació perquè necessitem també espais per a les entitats per poder tenir magatzems, necessitem més espais perquè les entitats també puguin créixer i desenvolupar les seves activitats i tenim un projecte de millora d'aquest centre, l'Ateneu de Cultura Popular, que bàsicament contemplaria l'ampliació per poder desenvolupar més activitats les entitats, un cert magatzematge que tinguessin condicions per deixar també tot el material i tot, i també tenir un espai més adequat també per poder fer aquesta exposició que, com hem dit, ja comença a ser una exposició bastant gran de figures d'elements de cultura popular que té el municipi. Per tant, ara actualment ja es poden veure a la sala gran de Can Batllori, està a la vitrina, i la idea és caminar cap a aquest espai més significatiu. I de la cultura popular tornem a passar als carrers de la ciutat, on la Laura García ens fa una pregunta molt curteta però molt precisa sobre l'horari dels serveis de neteja. Bueno, és que l'horari dels serveis de neteja pràcticament és l'horari de funcionament de la ciutat. Si nosaltres pensem, i sobretot arrel del Covid, que hem hagut de reconfigurar totes les situacions, no? tots els dispositius que teníem en marxa, clar, estem fent ja una neteja molt dirigida als punts que tenim identificats i a les estratègies que tenim identificades en relació, primer al Covid, però també en relació a la neteja de la ciutat. Per tant, normalment
el servei funciona de forma continuada en tot el dia amb diferents punts i en diferents formes. Des de, com deia abans, el baldeig d'aigua als carrers, com la recollida de brossa, de l'escombrar, com la recollida de les papereres, vull dir, amb els punts que hi ha més activitat es fa més vegades, es fa més intensivament, els dies que hi ha mercadillo hi ha una actuació específica de neteja després del mercadillo perquè quedi tot en bones condicions, és a dir, és un servei que funciona, així com la recollida d'escombraries, és un sistema que sí que funciona a una hora determinada i es fa un itinerari, amb el servei d'escombraries funciona de forma diferent, funciona bàsicament sobre, com et deia abans, aquests punts d'incidència i diferents formes d'actuació que es fan durant tot el dia. Tenim equips també que intervenen en moments d'urgència, és a dir, és un sistema molt més, en aquest sentit, més continu, no hi ha un horari concret. D'acord. L'Arantxa Barreiro pregunta, en el tramo de la calle Salvador Baroner, entre la calle Norte y Par Artigas, los coches aparcan encima de la acera, dado la estrechez de la calle. ¿Pueden plantear aparcar únicamente en un lado, mejorando así el paso de los peatones y carritos con una acera más amplia? Gracias. Sí. Esta zona precisamente es una de las zonas donde en el programa de actuación para esta legislatura tenemos previsto continuar. Sabéis que desde hace años todo el barrio de Monserratina, toda la zona centro de la ciudad, venimos reformando todas las calles una tras otra, haciendo básicamente eso, ampliaciones de aceras, mejora de la vialidad, de que los peatones puedan circular mejor y también la ordenación del aparcamiento, ¿no? Algunas calles todavía nos quedan porque llevamos, claro, la mayoría de estas calles son calles hechas en los años 70 o en finales de los 60, que son calles que no guardaban en modo alguno, a diferencia de ahora, ¿no?, las normativas tanto de distancia, de amplitud, etcétera, que se han tenido que rehacer todas. Y vamos, seguro que vives en el barrio hace tiempo, ya conoces de que desde la peatonalización de Doctor Reig, toda la reforma de Salvador Baroner, de muchísimas calles que hemos ido haciendo, y cada legislatura vamos haciendo un paquete. Precisamente toda la zona que colinda con lo que es Avenida Molino, Salvador, desde la Plaza Salvador Allende, que empezaremos ahora también la reforma, hacia Doctor Reig, hacia la zona esta, incluyendo las calles que tú dices, son el proyecto que estamos trabajando ahora para reformar inmediatamente. Por tanto, estas calles haremos esa reforma que permita evitar estas situaciones que serán, como tú muy bien has descrito, por el hecho de que son calles muy pequeñas, muy estrechas, ya con dificultades para que pasen los peatones y además con una ordenación muy, bueno, muy antigua que dificulta mucho el funcionamiento de estas calles, ¿eh? Por tanto, tanto además por reforma, por necesidad de poner al día unas calles que ya llevan hechas más de 40 o 50 años, ¿eh? Perfecte, doncs són les 19 i 27. En principi, si els companys que darrere, per darrere estan moderant les preguntes, no veuen cap pregunta més. Jo la veritat és que estic mirant per assegurar-me, però no veig que hagi entrat cap més. El que faríem seria passar a les preguntes que en aquest cas estan formulades al Facebook i que tenim pendents de resposta, i aprofitaríem per respondre-les des d'aquí i després els hi enviarem a les persones que els hi ha formulat l'alcalde. El Francisco Salido Mora diu: Buenos días, señor alcalde. Me dirijo a usted para informarle que en el barrio de Sales faltan contenedores. Esto pasa desde que se hicieron las obras del barrio. Retiraron contenedores y no se han repuesto. Por favor, ¿puede solicitar que hagan un inventario, se analicen las necesidades y si realmente es necesario, aumenten el número de contenedores? Gracias. Bueno, en el barrio de Salas, como sabes, hace poco ya acabamos la carretera del Prat. Hemos hecho ya el resto de calles y ahora hemos de reordenar también
toda la situación de los contenedores. En general, en toda la ciudad, hemos de repensar toda la ubicación y el volumen y el tipo de contenedores que tenemos puestos. Y esto, dentro, si has seguido el chat desde el principio, dentro de las ideas que tenemos de poner en marcha en esta legislatura, precisamente una de ellas es reformar todo el sistema de recogida de basuras. Y ello supondrá también repensar todo el sistema de contenedores. Y por tanto, tanto en distancias, volúmenes, tipología, etc. Por tanto, ahí va a haber un cambio importante. Vamos a intentar adecuarlo lo máximo posible a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y también al servicio. En todo caso, en este caso puntual de Barrio Salas, lo revisaremos. Ya te digo, a raíz de la reforma de carretera del Prat ya hicimos una cierta reordenación de los contenedores. Seguramente igual en algún punto no funciona adecuadamente, lo revisaremos y por supuesto, pero vuelvo a decir, independientemente de la actuación que hagamos ahora puntual o que podamos hacer puntual, vamos a hacer una repensada, un replanteamiento de todo el sistema de recogida de basuras de la ciudad. En unos sitios se resolverá seguramente con más contenedores, en otros con centralizar en islas, bueno, sistemas que todavía ahora no soy capaz de decir porque estamos precisamente pensándolo y como he dicho antes también, además vamos a hacerlo de forma abierta con los ciudadanos y ciudadanas para poder tener un proyecto lo más acertado posible, lo más cercano posible a lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas de Vila de Cans. Y seguimos con temas que afectan a nuestras calles, en este caso Ramona Fernández. Pregunta, dice, buenos días, ¿sabe cuándo pasarán a quitar las plantas que salen en la acera? Porque están todas llenas. Yo hace un par de meses las quité, pero vuelven a salir y no se puede pasar ni por la acera. Un saludo. Bueno, es verdad que se ha producido un incremento de este tipo de plantas. Esto tiene que ver directamente con un elemento y es el hecho de haber eliminado el glifosato del sistema que utilizábamos para eliminarlas. O sea, esto anteriormente se hacía con una sustancia que mataba las malas hierbas, ¿no? Como se dice, y que de alguna manera esto garantizaba prácticamente que no ocurriera lo que ocurrió. A partir de determinados problemas y de la revisión de este tipo de productos artificiales, ¿no? De no utilizar este tipo de productos en la vía pública, eso es un acuerdo que hicimos prácticamente que hemos hecho en muchos ayuntamientos, claro, el problema que se te viene es que no haber ningún elemento que evita la proliferación de las plantas, se ha de hacer manualmente, se ha de hacer de otra forma. Entonces, eso supone, lógicamente, una reordenación de todas las personas, eso supone muchas personas trabajando para hacer ese tipo de trabajo y es uno de los elementos que estamos en esa transición, ¿no? Nos pasa a nosotros y les pasa a la mayoría de la ayuntamiento. Por otra parte, también hay otra visión que hemos de tener en cuenta y es el hecho de, por ejemplo, en Alcorques o en otros espacios, el hecho de que sí que es bueno que haya este tipo de elementos verdes para favorecer la biodiversidad, precisamente. Entonces, estamos ahora precisamente en ese estudio de ver cómo, por un lado, es evidente que aquellas que salen en la acera, las que salen en el asfalto, pues hemos de intensificar ese trabajo manual para eliminarlas, pero por otro lado también estamos viendo cómo promover incluso que en los alcorques, alrededor de los árboles, en espacios más controlados, sí que se pueda permitir este tipo de árboles. ¿Por qué? Porque favorecen la biodiversidad, porque es un elemento más verde dentro de la ciudad y en estos momentos la mayoría de ciudades estamos trabajando precisamente en recuperar esa capacidad de biodiversidad de las ciudades. Por tanto, entiendo que hay una diferencia entre las malas hierbas que crecen en asfalto, en acera y tal, y otra cosa son las hierbas que se dejan crecer alrededor de árboles, en alcorques y en espacios más controlados. Pero sí, es uno de los temas que más nos preocupa, porque aquí, claro, la solución fácil era la que se tenía antes, que era a través de este producto eliminaba prácticamente todo. Esto lo hemos dejado de aplicar en los últimos años, ¿no? En los últimos 2 años, y claro, esto en estos momentos ha supuesto un problema. Las lluvias, el incremento de humedad que hemos tenido este año también lo ha favorecido muchísimo, el menor uso de la calle como consecuencia del confinamiento también produjo que muchos coches
no se movieran, que las aceras, la gente circulara menos. Bueno, todo este tipo de cosas se han sumado un conjunto de factores que hacen que hayan proliferado más de lo normal. Y a ver, Verónica Suárez fa una proposta molt concreta. Diu, sé que hoy en día es difícil construir, depende de qué cosa. Quisiera pedirle si sería posible construir un carril bici hasta el Mercado de las Flores. Hay bastante gente que va hacia Amazon y el Hotel Trip y demás sitios, entre ellos mi esposo, que tiene que trabajar por las tardes hasta las 11 de la noche y no le da tiempo a coger el bus. En tal caso, tendría que esperar el bus nocturno y eso le conllevaría llegar todavía más tarde a casa. También es por más personas a las que el carril bici les iría perfecto. Agradeceré su tiempo en meditar y responder. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, porque realmente es un tema importante. Nosotros estamos, bueno, te habrás dado cuenta de que hemos incrementado los carriles bicis por la ciudad. Todo, hoy Viladecans, prácticamente la totalidad de la ciudad, ya está habilitada para la circulación en bicicleta. Hemos rehecho muchos kilómetros de carril bici y hemos puesto en marcha, y vamos a poner en marcha más. Justo ahora, precisamente, estamos haciendo una actuación muy importante en esta línea que tú dices, que es la reforma de toda la carretera C245, que la hacemos de acuerdo con todos los ayuntamientos de la zona y la Generalitat, para precisamente, por un lado, habilitar un carril para autobús específico para acelerar, para incrementar la velocidad del autobús y la capacidad. Crearemos un sistema nuevo de autobús que será una especie de tranvía con autobuses, y por tanto será un cambio muy importante en la movilidad de la zona. Pero también en esta reforma hay simultáneamente un carril específico para peatones y para bicicletas, y por tanto se crea también un espacio para poder conectar tanto desde Castelldefels hasta Cornellà por bicicleta y andando. En nuestro caso también, en el Camí del Mar, que es la carretera hacia la playa, tanto en el tramo municipal ya se hizo este carril, el tramo último, que ahora es del Ayuntamiento, pero antes era de la Generalitat, también la obra que se hizo recientemente el carril bici y también se puede comunicar, por tanto, con nuestra playa también ya comunicamos. Y ahora ya tenemos el proyecto inmediato también, que hemos pedido y hemos solicitado, porque aquí el titular de la carretera es la Generalitat, no podemos hacer obras nosotros porque es propiedad de la Generalitat, tanto de la autovía como de la carretera esta del Camí Real, que es la que tú dices que va al Mercat de las Flors, que conectaría con el Prat, por lo que dices, del Hotel Trip, ¿no? Tanto en lo que es la antigua autovía y el tramo que hay, poder hacer un carril que lleve hasta el aeropuerto y que de alguna manera se pueda conectar con este carril que hemos hecho por el Camí del Mar y a través de ahí llegar al aeropuerto, como por otro lado, como tú bien señalas, el poder reformar el Camí Real de forma que no solo en dirección al Mercat de las Flors, sino también en dirección a Castelldefels, con la cercanía de la OPC que tenemos, también poder tener este carril. Por tanto, tendríamos prácticamente todo el sistema de comunicación de carreteras de nuestro entorno con carril para vehículos y carril también bici y peatonal. Por tanto, no es ningún problema, al revés, es una idea y es un proyecto que estamos pidiendo, estamos solicitando, y yo espero que a ver que lo antes posible lo podamos tener en marcha, porque realmente la bicicleta se está transformando en un vehículo cada vez más usado y afortunadamente que permite una movilidad sostenible en las ciudades, y por tanto nuestro objetivo es habilitar el máximo de vías de comunicación entre nuestro municipio y el entorno, y sobre todo los centros de trabajo, ¿no?, los espacios laborales, para que puedan ser utilizada la bicicleta y se pueda ir a pie en bicicleta o también, lógicamente, como he dicho antes, en transporte público. Molt bé, doncs, alcalde, hem resolt una dotzena de preguntes. Són les preguntes que ens han formulat durant la ciutadania durant aquest mes d'agost. No sé si vols aprofitar que encara tenim una estoneta per comentar alguna cosa. Jo només donar-vos a tots una dada, perquè a vegades sembla estrany
doncs que quan ens connectem, no? I que no hi ha un contacte més directe amb la ciutadania, les dades de visualitzacions, aquest vídeo, queda, el pugem una vegada que acabem el xat al nostre canal de YouTube, i el darrer xat del mes de juliol ha tingut al voltant de 800 visualitzacions. El que vol dir, doncs, que les preguntes que la ciutadania li formula a l'alcalde, doncs, tenen molt d'interès. I no sé si vols aprofitar en aquesta estoneta per comentar alguna novetat de ciutat o donar algun consell de cara a aquesta festa major tan especial que viurem en aquests propers dies. Bueno, bàsicament, bueno, agrair-vos a tots el fet que mantingueu aquest canal obert. Ja sabeu que hem complert ara 10 anys del que era el xat de l'alcalde. Vam ser el primer municipi que va fer aquest tipus d'iniciativa d'aquesta manera, amb aquest sistema d'interacció ciutadana. Abans ho fèiem escrit, arrel del Covid hem tingut que crear aquest nou mecanisme, que jo crec que funciona prou bé, que és molt, molt àgil. A més, a mi, bueno, també expressar-me millor, l'escriure, també sempre hi ha una certa frialtat, no? Dir que no has de convertir en paraules, en lletres, no? Les paraules, i sempre, doncs, hi ha és més dificultós, no? Jo crec que aquesta manera oberta ens permet millor comunicació i llàstima que no es pugui veure a vosaltres, però clar, lògicament, si les persones, suposo que amb el temps serem més, seria molt difícil trobar un mecanisme que ho puguem fer. Però en tot cas us agraeixo a mantindre viu aquest canal, que és molt important, perquè vulguis que no, clar, nosaltres no podem tenir ulls a tota la ciutat, encara que cada vegada més tenim molt desplegament de serveis. Ara mateix us he recordat que hem contractat 6 persones més per poder fer tota l'atenció al civisme, no? i a aquestes situacions. Però aquesta col·laboració ciutadana de posar la gent o d'aclarir dubtes, que moltes vegades la gent parla coses que no s'acaben de conèixer del tot bé, de tot això em va bé el poder tenir aquest canal de relació. Per tant, moltes gràcies i fins al proper xat. Doncs això, perfecte. Recordeu que el xat de l'alcalde té lloc sempre els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda. Ara, amb aquest nou format, uns dies abans sempre obrim la bústia perquè pugueu formular les vostres preguntes i que així no se'ns acumulin totes en el mateix moment i ens assegurem que poden entrar. I a les persones que ens esteu seguint en directe, doncs sabeu que quan us desconnecteu us preguntaran 2 o 3 preguntetes que ens estan ajudant a millorar molt en aquestes primeres edicions per poder cada vegada incorporar, doncs, més millores i controlar millor el temps i saber quantes preguntes estem podent contestar, perquè com us explicava l'alcalde, doncs, canvia de 10 anys de fer-ho per escrit a ara, doncs, que ell les pugui respondre oralment. Així que moltíssimes gràcies a tothom i molt bona tarda. Fins la propera. Adéu. Adéu.